Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Soy Jonathan Cacique, realtor acá en el estado de la Florida y hoy estoy en el área de Sunbridge, justo al lado de Lake Nona. Y esta es una comunidad totalmente nueva. Mira, si ven para allá, todo esto se está desarrollando ahora mismo. Están construyendo, estos son los primeros modelos. Ustedes tienen el privilegio de ver esto de primeros. Mira, de este lado estamos igual. Todo esto dentro de poco están levantando casas. Todo se está desarrollando ahora mismo. Esta comunidad es totalmente nueva. Esta comunidad es un proyecto, un master community, es un proyecto muy grande. Va a ser 3 veces el tamaño de Lake Nona. Es muy grande, van a construir miles de casas. Hay varias construcciones acá. Y ahorita es el momento ideal para entrar en este tipo de comunidades, master communities, porque ya cuando se desarrolle todos los precios van a estar altísimos. Pero ahorita está bueno para entrar. Este es uno de los modelos que tenemos acá de la constructora Pulte Homes de Bordeaux. Tiene 1889 pies cuadrados. Esta casa la pueden hacer con 2 habitaciones o con 3. Esta tiene 3 habitaciones. Vamos adentro para que la vean. Ah, una cosa muy importante en esta constructora: el precio base incluye 10 paneles solares, pero esta casa le hicieron el upgrade. Todo el techo son paneles solares de Tesla. Tenemos aquí en la entrada este pequeño espacio para colocar unas sillas, un recibidor, y vamos adentro. Bueno, bienvenidos a su futuro hogar. Cuando apenas entramos, lo que vamos a encontrar es este bello piso que tenemos acá en toda la casa. Es como, parece como un laminado, pero es cerámica. Tenemos este pequeño, como un arco que hace una pequeña división entre lo que sería el family y esta área de acá. Y tenemos muchas ventanas alrededor de esa casa, muchas ventanas que hacen que entre mucha luz natural. Por este lado nos vamos a encontrar 2 habitaciones y un baño. Este sería uno de los primeros baños. Tenemos topes de mármol, gabinetes marrones con las manillas negras. Tenemos acá el área de la tina con muy bonitos agarraderas negras, el área de la tina con mesa cerámica y muy bonitas el área de la ducha y igual el área del sanitario. Okay. Todas las puertas son blancas, altísimas, con las manillas negras. Cada puerta tiene 8 pies aproximadamente. Aquí tenemos la unidad del aire acondicionado. Y aquí tenemos 2 habitaciones, la habitación número 2 y la habitación número 3. Por acá tenemos la habitación número 2. Como les dije, toda la casa, incluyendo las habitaciones, vamos a encontrar el piso que vimos al principio. Esta sería la habitación número 2, bastante amplia. Tenemos en esta habitación estas 2 ventanas grandes que dan hacia la parte del frente y hace que entre un montón de luz natural. Y esta cama, mira, esta cama me gusta con estas decoraciones que tiene ahí. Y el closet, me gusta el closet, bastante amplio. Y nada, no me gustan esas puertas que se abren así para los lados. Es mejor esta como tipo corrediza. Y me gusta que esta habitación los tenga. En toda la casa nos vamos a encontrar las puertas y los techos altos. Ok, bueno, esta es la otra habitación, bienvenidos. Esta sería la habitación número 3. Ok, aquí igual vamos a encontrar 2 ventanas súper grandes que dan hacia la parte del frente. Muy iluminada esta habitación, muchos colores claros. Tenemos en las 2 habitaciones tenemos la habitación, las camas tamaño queen y el mismo diseño del closet, con las puertas corredizas que se abren por un costado y un tamaño bastante decente. Un buen tamaño tienen estas habitaciones. Me gusta mucho esta lámpara y las luces LED que tenemos ahí en la parte de arriba. Bien pequeño sombrero que me coloqué ahorita. Vamos por acá. Aquí nos vamos a encontrar este closet que está justo aquí al lado del baño y es para guardar toallas, sábanas, lo que ustedes desean. Ok, continuamos por acá para que vean el resto de esta hermosa casa que les estamos presentando el día de hoy. Justo acá tenemos el área de la sala, el family, el living room, la sala donde pasan más tiempo la familia, ven tele, reciben la visita. Tamaño bastante conveniente. Me gusta mucho el espacio abierto donde ven sus partidos, sus juegos de su deporte favorito y comparten con la familia, con los amigos, la visita que venga hacia su hogar. Ok, aquí tenemos este de 4 luces LED y ahí está la conexión para colocar un buen ventilador, una buena lámpara. Y esa altura que tenemos ahí en el techo de esta sala se ve súper genial. Adicional a eso, en esta pared del fondo tenemos este detalle en madera, muy conveniente, muy bonito, todo eso es decorativo. Y el crown molding o el moldeado que colocaron está en toda la casa.
Por acá nos vamos a encontrar el área de la cocina. Me encanta este tope de mármol con estas lámparas. Estas lámparas que caen, tenemos esas tres lámparas con esos diseños en negros, mate, se ven muy bien, muy lindos. Con la cabulla, ¿cómo se diría eso? ¿Un mecate, cabulla? Lo veo en un comentario, corríjame. Y aquí tenemos el tope de mármol con esto también negro, de todo de negro, negro mate, y todos los electrodomésticos de la línea Whirlpool. Tenemos el refrigerador con sus cuatro puertas, la estufa que es eléctrica, y aquí tenemos la campana que está empotrada con los gabinetes de la cocina, y obviamente el dishwasher. Y algo que me gusta de esta cocina, que todas las puertas se cierran solitas, no se tienen que preocupar, tienen el soft closing, cuando la tiran no se van a estrellar, se frenan y quedan ahí. Y obviamente la cocina es tipo gourmet, tenemos lo que sería el microondas y el horno de este lado, perdón, horno, microondas, todo en la línea Whirlpool. Y por acá tenemos el walking, para caminar, una despensa, y pueden caminar en ella, bastante amplia. Y el área del comedor, me gusta mucho esta área del comedor porque está justo al lado de las ventanas corredizas, de las puertas corredizas que nos llevan hacia la parte de atrás. Vamos a ver si puedo abrir aquí, sí, está abierto. Y aquí tenemos este pequeño patio que nos ofrece esta casa, donde puede colocar sus sillas, su silla, una parrillera o una mesita de exteriores, y disfrutar el rico clima que nos regala la Florida. Hoy estamos en marzo. Ay, es San Patricio, es el día de San Patricio, y el precio de esta casa hoy día es 525 mil, más lote, más el premium, más los upgrades que le quieran hacer. Y bueno, este espacio me gusta mucho porque es muy conveniente para, si no les gusta cortar grama, aquí no van a tener mucha grama que cortar. Vamos a seguir con el tour de esta casa, y en esta área también vamos a encontrar muchos detalles, mucha decoración de madera, como lo vemos aquí. Y justo acá tenemos este espacio entre el tope de mármol. Te colocaron estas cuatro sillas para desayunar, para cenar. Ah, antes de seguir, quiero mostrarles este backsplash muy moderno que tenemos acá. Lo veo en los comentarios. ¿A ustedes les gusta ese backsplash? Es lindo. Vamos a ver si a ustedes les gusta. Comenten y los leo. Y por acá tenemos lo que sería la habitación principal, el laundry, la lavandería y el garaje. Vamos a la habitación principal para que la vean. Esta habitación está increíble, bellísima. Tenemos, miren, esta lámpara está bellísima. Una cama tamaño king con dos ventanas justo a los lados. Más detalles en madera decorativos en la pared. Y mucha iluminación en esta habitación. Tenemos cuatro luces LED, y adicional a eso tenemos la lámpara que está allí. Y miren el tamaño de este walk-in closet. Es gigante. Es muy amplio este walk-in closet, me encanta, bastante amplio. Y algo que me gusta, y lo nombré ya anteriormente, en toda la casa vamos a encontrar las puertas altísimas de 8 pies con las manillas negras de acero inoxidable. Me encanta esa mesa de noche que tenemos allí. Y aquí tenemos lo que sería el baño de la habitación principal. Tenemos el mismo tope de mármol, pero aquí tenemos un color de gabinetes un poco... Este color me gusta, no es muy común, con las manillas negras se ve súper bien. Y también tenemos el closet, el para que cierren suave, y el doble lavamanos, obviamente con las manillas, con todo esto negro de acero inoxidable, se ve muy lindo. Y justo acá tenemos el área de la ducha. El área de la ducha, muy bien, con un tamaño bastante conveniente. Me gusta esta habitación, este baño. Y justo acá tenemos un espejo gigante, pero Hayley, que está detrás de cámara, no creo que lo vaya a grabar para que ya no salga. Aquí tenemos un closet para toallas y sábanas, y aquí tenemos el área del sanitario. Vamos hacia allá para mostrarle el resto de la casa. Me gusta esta habitación, es bastante amplia y está justo al lado de la cocina. Muy conveniente, pero no digan nada. Por acá está el área de la lavandería, donde tenemos este tope de granito, que ya no tenemos mármol, con gabinetes blancos, las manillas negras, tenemos más gabinetes allá, muchas gabinetes para almacenar los productos para limpiar, gavetas para guardar lo que ustedes deseen. Y aquí tenemos esta pileta o lavadero, no sé cómo le dicen ustedes, los veo en los comentarios también. Tienen muchas cosas, tienen tareas. Y aquí tenemos este espacio para colocar un mueble y dejar las cosas cuando llegan de la calle, cualquier cosa. Y esta puerta que llega hasta acá es la que nos lleva hacia el área del garaje para dos vehículos, con un driveway bastante amplio para que entren también como dos.
como 2 o 4 carros en el driveway. Dependiendo, si tienen carros muy grandes, 2. Si tienen carros normales, 4 pueden entrar. Más 2 en el garaje, serían 6. Bastante conveniente. Bueno, en esta linda cocina, con estos topes de mármol bellísimo y esto de cerámica que tenemos acá, y obviamente el backsplash que está a mi espalda, estoy en una tarea con ese backsplash, me despido. Este ha sido todo el tour de esta casa. Ya saben, los números de teléfono y correo electrónico están publicados. Si tienen alguna pregunta, déjenos saber. Gracias por ver este video. Y ustedes tienen el privilegio de ser uno de los primeros de ver esta comunidad de Sunbridge. Viene un proyecto muy grande. Se van a construir muchas casas en esta área. Va a ser 3 veces el tamaño de la Ignona. Pero ya saben, se nos contacta si tienen alguna pregunta. Nos vemos en el próximo tour. Chao.